chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y dentro de nada comienza el evento de primavera. Así que vamos a recordar un poco en qué consiste, cómo podemos aprovecharlo mejor y alguna otra sorpresa o novedad que ha dado Pokémon GO hace nada. Así que comenzamos. Bueno, antes que nada tengo preparadísimos para abrirse, creo que son un par de huevos de 2 kilómetros porque estoy haciendo limpieza. Puede salir cualquier cosa, porque ya digo que son bastante antiguos, hace mucho que no abro tanda de huevos, así que mi intención en este vídeo es quedarme limpia de huevos para así poder aprovechar el evento de primavera, que entre otras cosas, ahora veremos, consiste en huevos. También vamos a ver cómo abrirlos desde casa, porque ya sabéis que es muy fácil, y ahora con la mitad de distancia todavía más. Así que vamos a darle a abrir este huevo de 2 kilómetros, que no sé muy bien qué va a salir. Y bueno, un chinchar, si nos saliera bueno lo guardamos para el community de diciembre. Pero, pena de PS, va a ser para intercambio. Y tenemos otro huevito de 2, que se nos abre. Y, wow, Purloin. Después del día de ayer, que ni lo activaron Shiny ni nada por el mini evento de la hora destacada, vamos a valorarlo. Not bad, pero nada. Ah, mira, tenemos otro. No va, pero nada interesante. Creo que este es el último de 2. Un Wine Out. Baby Wine Out. No shiny. Y vamos a mirar el IV. No está mal. No está mal. Vamos a dejarlo ahí. Vale, pues no tengo ya más huevos de 2. Me quedarían de 5. Creo que alguno de 7 y de 10. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a prepararlos. Ya sabéis que podéis aprovechar la sincroaventura para moveros en el sitio, para hacer ejercicio si tenéis algún aparato de correr, elíptica, etcétera. Y básicamente con la sincroaventura, ya sea con iOS enlazado a la app de salud o con Android enlazado a Google Fit, directamente desde el juego, con el movimiento del móvil os va a contar los pasos, ¿vale? Así que aprovechando esa disminución a la mitad de distancia que tenemos en huevos, voy a intentar quedarme limpia. Volvemos en cuanto se me abran, imagino que serán ya los de 5 kilómetros. Unos momentos después. Bueno, pues unos minutos más tarde tenemos ya los huevitos de 5 kilómetros para abrirse. Creo que eran 2, la verdad que no me he fijado muy bien. Vamos a ver de 5 que nos salen, sobre todo hay regionales. Aquí nos ha salido Nisino, que puede haber salido Shiny, pero no, aunque ya tenemos la parejita. Y nada, vamos a por el siguiente huevito de 5 kilómetros que hemos abierto en casa. ¡Oh! Regional, ya tardaba en salir Volbeat. Aquí tengo el 100 salvaje y este no nos ha salido muy bueno, la verdad. No tengo más de 5 y ahora sí, ¿por qué Asuka te estás quedando limpia de huevos abriéndolos en casa con la sincroaventura? Recordando de nuevo que tenemos ese bonus de mitad de distancia que nos han dado por el tema de la cuarentena. Bueno, pues mañana, realmente el día 9 de abril, a las 8 de la mañana, misma hora para todo el mundo, comienza el evento de primavera en Pokémon GO, que consiste en muchísimas cosas. Como ya sabéis, en Nueva Zelanda, por tema de horario, ya ha empezado y nos hemos encontrado alguna sorpresa. Así que os resumo en qué consiste el evento de primavera. Antes de irme a abrir, creo que tengo un huevito de 7 y 2 de 10, ¿vale? Así que, ¿en qué consiste el evento de primavera? Que comienza el día 9 de abril, 8 de la mañana, hasta el jueves siguiente, dura una semana, 16 de abril a las 10 de la noche. Esto es lo que dura. Durante este tiempo vamos a tener un spawn aumentado de Execute que se activa Shiny en ese momento. Bueno, ya se quedará indefinidamente, pero se estará activado. Habrá más spawn también de Chansey, que tiene su opción Shiny. Está muy bien. Tenemos más spawn de Marill, con opción Shiny. Tenemos más spawn de Marill, que sería el único del spawn aumentado que no tendría opción Shiny, pero para este evento sí que la han activado. Marill se podía obtener su Shiny mediante su pre-evolución, el Baby Azuril. Bueno, pues lo que han hecho es que aparezca salvaje Shiny, como en el anterior evento ocurrió con Sudogudo, por ejemplo, ¿vale? Así que suerte con ese Marill Shiny. Después tenemos a Torchic, también con su opción Shiny, y dos nuevos Pokémon con accesorios, con su versión normal y la Shiny también. En este caso es Baneari con la corona de flores y Pikachu con sombrero de flores. Ambos son nuevos, ambos pueden salir Shiny salvajes y además no pueden evolucionar, esto tenerlo en cuenta. Ahora pasaríamos al tema de los huevitos de 2 kilómetros, porque en estos huevos lo que más va a eclosionar será
Pichu y Togepi, dos nuevos Pokémon que tienen accesorios y ambos podrían salir shiny, con esa coronita de flores bastante mona. Después tenemos a Happiny con su opción shiny, Malanch, Tyrore, Chilling y Riolu con opción shiny. Estos serían los que más probabilidad tienen de eclosionar de huevos de 2 kilómetros. Y sé que muchos me diréis, Asuka, pero huevos de 2 kilómetros, ¿cómo hago? ¿Tengo que salir, coger pokeparadas? Igual me dan de 5, de 10 kilómetros. No, porque aquí empezamos con los bonus del evento de primavera. Los bonus consisten en que, primero, todos los regalos que abramos en este periodo de tiempo que dure el evento nos darán huevitos de 2 kilómetros en vez de 7. Con lo cual ahí tenemos esa probabilidad de que nos salgan los Pokémon mencionados anteriormente. Y por ello es que yo me estoy quitando todos los huevos de en medio, no voy a coger nada y una vez empiece el evento, esto es muy importante, abriré los regalos para que me den los huevitos de 2 kilómetros. Da igual de cuánto antigüedad tenga el regalo, lo importante es abrirlo una vez empezado el evento para que nos den los huevos de 2 kilómetros. Que si tenemos en cuenta que tenemos la mitad de distancia para eclosionar huevos, está muy bien. Pero es que además otro bonus que tenemos durante este evento solamente es que cuando lo metamos en la incubadora se queda la mitad, así que nada mal. Después que tenemos dos bonus más, que serían el doble de caramelos por eclosionar. Y por último que los huevos suerte no van a durar una hora. Not bad, ¿no? Después, si no habéis entrado a la tienda, esto ya está activado para todo el mundo, podéis ver la sudadera y la mochila de Togepi. Vale cada una 250 pokemonedas y a mí me tienen enamorada. Mira que no soy de comprar accesorios, pero la verdad es que me gustan muchísimo. Así que haciendo un poco repaso a lo que son los shinies del evento, tenemos con spawn aumentado a Pikachu y Baniari con esas flores en la cabeza, de huevo de 2 kilómetros que nos darán los regalos de nuestros amigos durante el evento, Pichu y Togepi con opción variocolor, Execute que se activa por primera vez su shiny y Marill que puede aparecer shiny salvaje. Por último, habría investigaciones de campo que nos darían, ¿vale? Exclusivas del evento, nos darían como recompensa a Executor Alola, que puede salir shiny, a Azumarill, que viene muy bien para PvP, y a Udino, que tiene un spawn muy bajito de salir, y además da más polvo estelar si lo consiguiéramos salvaje. Pero no se han encontrado en Nueva Zelanda de momento las investigaciones que dan a estos Pokémon. Cuando estén, yo las dejaré en descripción, aquí abajo en el vídeo, o las pondré por redes sociales, pero de momento no se han encontrado, no sabemos si es que se han olvidado de meterlas, ¿vale? Esto sería el evento de primavera, así que yo vuelvo para seguir abriendo huevos ahora. Más tarde, esa misma noche. Vamos con huevito de 7 kilómetros, que se nos sabe, creo que es el único de Alola que tenía, creo. Y así de antiguos son los huevos que tenía. Un Charmander que no puede evolucionar del evento de Pokémon Day, que igualmente creo que no nos ha salido bueno. Vale, pues os explico una de las últimas novedades en Pokémon GO y ya termino de abrir, creo que me quedan dos huevitos de 10 kilómetros para quedarme limpia hasta mañana. Y es que se acaba de activar hace unas horas lo que Niantic había anunciado hace ya varios días y que ayer de hecho os comenté que en el código estaban ya activando. Y es el juega hasta ganar. Básicamente consiste en que en la GO Battle League, si no ganas ninguna batalla dentro de un set de combates, vas a poder seguir jugando sin necesidad de andar kilómetros o terminar el set hasta que ganes un combate. Esto, bueno, no está mal, por lo menos te llevas una recompensa. Así que esto está activado ya. Mucho, mucho más tarde. Bueno, queridos, pues vamos ya con, creo que son dos últimos huevitos de 10 kilómetros. Bueno, tenemos aquí otro regional, que yo creo que este ya podían pasarlo a 5 kilómetros. Aunque, vamos a valorar, no nos ha salido malo del todo. Bueno, no está mal, no está mal. Y si no me equivoco, este ya es el último. A ver, abrimos Sinx. Ostras, además malísimo, malísimo. Bueno, este yo creo que lo tengo desactivado como shiny, pero malísimo. Pues sí, ya hemos acabado mi apertura de huevos, me he quedado limpísima, no voy a coger pokeparadas, evidentemente, primero porque no puedo y segundo porque ya mañana a partir de las 8 de la mañana, recordar, mismo horario, 8 de la mañana también en vuestra ciudad, comenzará el evento de primavera, así que me liaré a abrir regalos. Y con respecto a los regalos, estaros muy pendientes porque en los próximos días, en esta semana, voy a anunciar una cosa que igual nos interesa relacionada con el tema de recibir, enviar regalos ahora que cuesta un poquito el tema de las Pokéball. Ahora con los huevos también nos va a venir muy bien tener
regalos de los que abrir. Igualmente, pasaros ya por el foro de Paranoias, porque tenemos ahí la noticia, aunque la explicaré en un vídeo próximamente. Así que nada más, abrir muchos regalos, suerte con el spam, temas de incienso y demás, a ver de qué forma podemos disfrutar el evento de primavera mientras llegan las medidas que Niantic anunció. Así que seguimos esperando. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.